Les damos la bienvenida a su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá emite a través de este canal Zoom para todos ustedes y siempre con talentos, maestros, como dice el nombre del programa. En este momento la doctora Genevieve Marchini nos acompaña y es experta en la Alianza Pacífico, los países del Asia y también algunos latinoamericanos que están en esta alianza. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Pues me da mucho gusto compartir no solamente en el diplomado, sino con los televidentes lo que estoy aportando y lo que me gusta trabajar. Qué bien, muchas gracias. Nosotros estaríamos pensando que, uy, de Francia, y mire cómo habla el perfecto español. ¿Cómo ha sido ese surgir y ese que usted ahora hable un perfecto español? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su tierra natal? Sí, yo pues hablo español porque lo aprendí en la escuela, pero también porque hace muchos años que vivo en América Latina. Yo he vivido en Perú en primer lugar y después ahora vivo en México. Y bueno, tengo entrenador en casa porque mi esposo es peruano. Entonces es la razón y el hecho de dar clases también que me permite hablar español. Ahora yo inicialmente pues soy de Francia, de un lugar que se llama Dunkerque. En francés, aquí en general se dice Dunkerque. Dunkerque le es una ciudad portuaria a la frontera con Bélgica. Entonces, una ciudad pues, donde la cultura es un poco binacional, ¿no? Porque el idioma que se hablaba pues, era el flamenco, entonces el idioma un idioma que se habla en Bélgica, que es pariente pues, del holandés. Y también, pues obviamente se habla francés, ¿no? Entonces tengo un poco esa cultura binacional. Binacional, y ya que habla de varias lenguas, usted domina cuatro idiomas. Sí, también tengo tengo otra parte, ¿no? Por lado de mi papá, pues tengo una herencia italiana de un bisabuelo que migró a Francia hace mucho tiempo, obviamente no lo he conocido, pero pues me ha transmitido su apellido y también aprendí el italiano porque tuve ganas de contactar con esas raíces. ¿Y el inglés también es la cuarta lengua que usted habla? Sí, y el inglés pues que es un idioma más de trabajo, ¿no? Que sí. Yo claro lo estudié en la escuela y después lo utilizo mucho en mi trabajo, ¿no? Porque cuando uno es economista pues tiene que leer mucho en inglés y también pues tiene que muchas veces también transmitir las investigaciones que uno hace en inglés, sea por escrito, sea también oralmente, ¿no? En congresos, etc. Dunkerque, doctora Genevieve, es una ciudad que pronto fue como una base de la solución a la guerra mundial. Pues es una ciudad que a lo largo de los siglos siempre ha sido muy disputada, ¿no? En algún momento perteneció a los ingleses, otras veces al Imperio Español, cuando todavía estaba extendido por esas partes. Y pues en varias veces la ciudad ha sido destruida, reconstruida. Yo creo que nos ha dado un carácter fuerte a los que hemos nacido ahí. Y pues en la última guerra mundial pues fue destruida prácticamente, ¿no? Y fue ahí donde las tropas británicas se reembarcaron hacia Inglaterra al inicio de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la historia de la ciudad y por la cual la ciudad ahora es una ciudad moderna, ¿no? Construida en los años 50. Casi no hay vestigios del pasado, aparte una iglesia que se mantuvo, ¿no? Y hay una estatua de Jean Bart, que es nuestro héroe, que era un corsario al servicio de Luis XIV, del rey de Francia, el rey Sol. Y las tropas alemanas no lo destruyeron porque levanta el puño contra Inglaterra, que en aquel entonces era el enemigo, ¿no? Entonces es la estatua que es nuestro héroe local, pues. ¿Usted estudió secundaria todavía ahí en su ciudad? Sí, yo ahí estudié secundaria, entonces ahí
Considero que hay un profesor de historia, geografía, que nos abrió mucho la mente, ¿no?, hacia lo internacional, hacia los acontecimientos, la economía internacional. Yo creo que él desempeñó un papel en mi orientación temprana. Usted, después de la secundaria, me contaba tras cámaras que había concursado para ingresar a hacer su posgrado en administración de empresas en otra ciudad, ya se fue de su casa. ¿Cómo fue esa vida que usted tuvo haciendo el posgrado? Sí, yo pues ahí más bien fue una licenciatura, ¿no? Y postulé para ingresar a esa escuela de negocios y lo logré. Y pues sí, me implicó alejarme de mi ciudad natal, conocer otra región, ¿no?, de Francia, más al este. Y sí, aprendí muchas cosas, fue mi primera apertura, ¿no?, también hacia otras culturas, ¿no?, regionales, pero pues no me quedé en la administración de empresas, porque ahí me di cuenta que no era lo mío, no me interesaba mucho formar parte de una empresa, vender cosas o trabajar en contabilidad, no me gustaba, ¿no? Y pues hay que agregar que entonces yo sí me hubiera gustado trabajar en comercio internacional, pero las empresas pues eran muy machistas, ¿no? Entonces a una mujer pues la querían llevar a hacer contabilidad, trabajos de oficina, me parecía aburrido, ¿no? Y es por eso que opté por seguir otra formación y más bien irme hacia la economía internacional, que es lo que me ha interesado, ¿no? Estamos en Talento Maestro y con una invitada muy especial. Reside en México, de procedencia francesa, y quien está trabajando muchos aspectos de la Alianza Pacífico y enamorada de todo lo que es la economía internacional. Continuamos en Talento Maestro, que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá ofrece, y con temas hoy de Alianza Pacífico, es decir, algo de negocio y comercio internacional. Ya nos contaba que decidió administración de empresas, no es mi profesión, sino la economía. Estudió la maestría y el doctorado. Sí. Antes de hacer su maestría, usted se fue a hacer un diplomado y allá conoció a su esposo en París, ya. Sí, yo conocí a mi esposo en París mientras estaba haciendo ya estudios de nivel intermedio entre una maestría y un doctorado. Y bueno, pues fue un flechazo que me llevó a Perú, ¿no? En Perú también yo ahí hice una maestría en estudios en economía en la Pontificia Universidad Católica, que en economía la considero mi alma mater, ¿no? Ahí aprendí mucho, tuve muy buenos profesores, había también muchos problemas económicos en aquel entonces en Perú, y me estimuló para estudiar ciertos temas, en particular los temas financieros, ¿no? Y posteriormente yo hice mi doctorado en economía, en esos temas, ya inscrita en Francia, pero en la práctica viviendo en México, ¿no? Entonces, por esa razón, estudié primero las reformas financieras en México, las crisis financieras que vivió México, y bueno, eso fue mi punto de partida, ¿no?, como investigadora. El punto de partida de ella, además, fue la persona que le dirigió y le orientó en sus tesis. Usted se especializó en algo de Corea, creo, ¿no? Pues el profesor que dirigió mi tesis, el doctor Pierre Salama, lo conocí cuando estudiaba en Francia los cursos doctorales y después él dirigió mi tesis. Entonces fue una influencia importante, ¿no?, en los trabajos que he seguido. Él nos interesó mucho a los estudiantes al caso de los países asiáticos. Empezaba a hacer la comparación entre lo que hacían esos países, lo que lograban, y lo que lograba, o más bien no lograba, América Latina, ¿no?, que estaba inmersa
en muchos problemas económicos y fue, digamos, el inicio de los trabajos que empecé a hacer sobre economías de Asia del Este, en particular Corea, y su comparación con algunos casos de América Latina, ¿no? De México, Perú, Chile, es lo que yo he trabajado. Ya como dejando toda esa parte personal, usted es artista o semiartista porque interpreta el piano, y ¿le gustó en su época juvenil todo lo del rock y el disco? ¿Cómo fue esa vida suya? Bueno, sí, me gustó mucho la música, pues toco un poco el piano, yo creo que eso también lo he transmitido a mi hijo, que le gusta el piano, pero sobre todo el saxofón. Entonces eso lo he transmitido y sí tuve una inquietud, unas ganas por el arte, que no he desarrollado del todo porque yo siento que en algún momento uno elige cosas, ¿no? Y pues lo uno no permite mucho lo otro, ¿no? El arte suyo, doctora Marchini, es entonces estudiar, investigar y compartir conocimiento sobre lo que es esta Corea y toda el Asia Pacífica, como nos decía. Sí, yo creo que eso es, pues es mi fuerte, es mi trabajo, pero también es una pasión, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, mi primera pasión yo diría que fue América Latina, entender cómo funcionaban las economías de estos países, esos retos. Pero al momento de llegar a México, eso fue un poco por azar, ¿no? En México ya se empezaba a hablar de la cuenca del Pacífico, de los países del Asia, y en las universidades donde yo llegué me introdujeron pues, en centros de estudios de estos países. Entonces tuve que empezar a dedicar parte de mis trabajos a estudiarlos y finalmente también devino en algo que me pareció apasionante, ¿no? Y más aún cuando pues, tuve la oportunidad de ir varias veces a estos países y de conocer, ¿no? La cultura, la manera de ser, eso me encantó. Yo cada vez voy con mucho gusto a Corea, a Japón, a China. Y hablando el inglés ya con eso. Y hablando el inglés, pues ahí uno pierde un poco sus complejos, ¿no? Porque pues cada uno habla con su acento. A veces hay que hacer algunos esfuerzos para entenderse, pero es muy grato, ¿no? Comunicar con ellos. Ella propone las cadenas globales de valor. ¿En qué consiste? Tema muy dinámico, muy interesante. Que ha ido cambiando la estructura, ¿no? De la economía global, cómo se producen las cosas. Ahora, los bienes que compramos, la ropa, los juguetes o incluso bienes muy sofisticados como nuestros teléfonos celulares, pues no están producidos en un solo país como antes, ¿no? ¿Y la marca que saca orgullo por un país cómo es? La marca, pues, por ejemplo, si tomamos el caso de Apple, pues conciben el producto en Estados Unidos, pero la fabricación pues tiene lugar en China, con insumos que vienen de otros países, ¿no? De Asia o de los propios Estados Unidos. Entonces, ya es difícil decir que un producto viene de un solo país, ¿no? Entonces, y eso pues puede ser un reto para los países latinoamericanos porque si excluimos México y Centroamérica, están poco integrados, ¿no? ¿Y por qué es interesante? Porque se muestra que los países que pertenecen a esas cadenas de valor globales crecen más rápido, ¿no? Y hay más empleo. De ahí que se considere algo que puede ser una oportunidad, ¿no? No exento de riesgos, ¿no? Es así como hoy en Talento Maestro, la Universidad Cooperativa de Colombia nos propone temas de globalización, de Alianza Pacífico y de cadenas globales de valor. Eso es que entre muchos aportamos materias o procesos de la producción para llegar a un producto final. ¿Es bueno? ¿Es malo? Tenemos a una experta economista que nos lo analiza. Para finalizar, Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia nos trae,
hoy con tema de economía de la Alianza del Pacífico, donde países latinoamericanos y asiáticos se unen, comercializan o proyectan hacerlo. Y usted que ha estado allá en esos países asiáticos, ¿cómo se comporta la gente, el obrero, frente a este proceso? Pues para los países más pobres, digamos, entrar en la industria textil es una oportunidad, ¿no? Porque da trabajo a personas que muchas veces vienen del campo, que tienen poca formación y no es difícil entrar como costurera, ¿no? Entonces es una oportunidad, por un lado, porque van a obtener mejores ingresos de lo que obtendrían en el campo. Pero por otro lado, uno de los problemas de esas cadenas de valor es que las condiciones de trabajo pues pueden ser muy pobres, ¿no? Y pues lo hemos visto con los accidentes que ha habido, con las fábricas que se han desplomado, donde han muerto centenares de costureras, ¿no? Ah, sí, señora. Sí. Usted estuvo dictando una temática sobre a este respecto a estudiantes ya que se van a graduar en comercio internacional, en economía, en mercadeo de la universidad aquí en Bogotá. ¿Cómo le fue con ellos y cuáles fueron los temas que les expuso? Sí, yo creo que fue algo muy, muy provechoso, tanto para ellos como para mí, Eso ¿no? dijeron. Entonces, lo que he tratado, pues he tratado los aspectos de las cadenas globales de valor, cómo surgen, qué países están más integrados, muchas veces son los países de Asia, ¿no? En qué productos se intercambian en estas cadenas de valor globales, cómo se puede medir, ¿no? A través del comercio internacional o a través del valor que agrega cada país al proceso, y qué oportunidades y qué riesgos puede haber para un país integrarse a estas cadenas globales de valor. Es un primer tema, ¿no? Amplio que hemos desarrollado, y el segundo es la Alianza del Pacífico. Ah, sí, Entonces, también. la Alianza del Pacífico, que reúne Colombia, Chile, Perú y México, se ha creado con la idea de integrar mejor sus miembros a las cadenas de valor e integrar más las cadenas regionales de valor que existen, ¿no? Y para eso, pues han implementado ciertas políticas que pueden favorecer esos intercambios, como por ejemplo, liberalizar el comercio, los intercambios de servicios, las inversiones, facilitar todos estos flujos, ¿no? Entre países, porque las cadenas de valor no solamente involucran flujos de bienes finales o intermedios, Sí. sino que también implican que hay empresas que van a invertir, ¿no? Que va a haber tecnología que se va a transmitir. Y eso pues implica que hay que tomar medidas para, por ejemplo, proteger la propiedad intelectual, facilitar la instalación de estas empresas. Y esto busca hacer la Alianza del Pacífico con sus miembros. Ahora, la cuestión es que ahí hay un miembro que es muy integrado en las cadenas globales de valor, que es México, Ah, sí. y los demás que están poco integrados o están integrados de otra manera, ¿no? Colombia de alguna manera está integrada también en la medida en que hay, por ejemplo, en el sector automotriz, pues Así. hay producto, hay armadoras, ¿no? De otros países. Sí, Es una cadena ensambladoras. global de valor. Pero también entre los países de la alianza se demuestra que hay cadenas regionales en otros sectores, ¿no? Como la química, el sector textil, y la idea de la Alianza del Pacífico es fortalecerlas, ¿Quiénes se ¿no? benefician? Porque uno dice, bueno, vamos a enriquecer más a los que ya tienen el dinero, al dueño de la empresa, o es el país y por lo tanto la ganancia es para toda la población. ¿Cómo va a ser este proceso? Pues yo una de las ventajas, yo creo, de las cadenas manufactureras es que proveen empleo, ¿no? Así. Proveen empleo, entonces ahí yo creo que el Estado pues debe intervenir para que ese empleo sea de buena calidad, con salarios
pues razonablemente buenos, ¿no? Aún si tenemos que competir con otros países. Y yo creo que eso beneficia al país en general, ¿no? Porque en el caso de Colombia, México y Perú, cada vez más los países han dependido de exportaciones de petróleo, de minerales, y estas pues presentan riesgos, ¿no? El riesgo es que los precios fluctúan mucho, ¿no? Bastante. Entonces, si son muy altos los precios, todo va bien, el país puede desarrollarse, crecer, el ingreso de las personas se eleva, pero cuando estamos como en esa coyuntura donde los precios bajan, entonces todo se para, ¿no? Ya no se puede importar porque ya no hay ingresos por exportación y entonces el desarrollo de los países pues no procede en una vida así, una línea muy armoniosa, sino que hay altos y bajos constantes que no dependen del propio país, sino del país, de la economía internacional. Y esto no existe o no es tan fuerte cuando se exportan bienes manufactureros. Entonces, la Alianza del Pacífico nos está ayudando a que salgamos de pobres, y también a los países del Asia, que la población en general, lo que uno entiende hasta por las películas, es que es una explotación muy grande de la mano de obra. Entonces, nos puede la Alianza del Pacífico, si aplica realmente las políticas que está promoviendo, es decir, si realmente invierte en hacerlas efectivas, yo creo que puede ayudar a que los países estén mejor insertados en la economía global, que haya más beneficios para la población, pero es un proceso pues, que va a llevar tiempo, ¿no? Y en cuanto a Asia, hay una diferencia entre los países, hay países que sí lograron desarrollarse, todo el norte de Asia, y que han empezado su industrialización más temprano, en los años 60. Entonces, han tenido mucho éxito. Y los países del sur, que todavía son mucho más pobres, pero que a la vez se benefician cuando las empresas de Asia del Norte se deslocalizan en el sur y dan empleo, ¿no? Pero ahí, uno de los aspectos que hay que tomar muy en cuenta de esas cadenas globales de valores que pueden llevar a que los empleos no sean empleos de calidad, que no haya protección alguna, ¿no? Y también que sean dañinos para el medio ambiente, ¿no? Porque si una empresa de un país donde hay un grado de protección alta al trabajador y al medio ambiente deslocaliza en un país pobre donde no hay ninguna protección, pues el efecto puede ser muy negativo. Contraproducente. Uh-huh. Así es. El tema es muy grande, la Alianza Pacífico ya la hemos tratado en un segundo momento, primero con una experta procedente de Chile, ahora con una experta francesa que radica en México, a la doctora Genevieve Marchini. Le agradecemos mucho que nos haya hablado sobre las cadenas globales de valor, sobre la economía y sobre esas grandes opciones y oportunidades que tenemos de enfrentar el desempleo, de producir en cadena y de poder compartir en unos mercados donde se puede hacer distribución y comercialización. Muy amable por su atención a todo el público y a la doctora por acompañarnos. Bueno, gracias.